Moisés Obregón Velázquez fue miembro del proyecto especial Chinecas y con conocimiento de causa afirma que las propuestas de algunos politiqueros de concesionar las tierras con fines agrícolas es inviable ya que favorecería solo a grandes empresarios ligados a la presente gestión regional. No, pues de ninguna manera. Yo creo que Valentín Fernández como Waldo han metido la pata olímpicamente y lamentablemente esta situación va a crear una crisis bastante fuerte tanto en el gobierno regional como en el gobierno central. Y no solamente eso, sino que se han creado grandes expectativas en la población de Chimbote, de Nuevo Chimbote. Y lo más crítico es que yo ya lo dije hace una semana, toda la Pampa Colorada ha sido invadida por gente. No me digan acá que son campesinos sin tierra. Hemos estado investigando, nos han indicado de que se ha concesionado para uso agrícola esas tierras de Pampa Colorada. O sea, a grandes empresas. A grandes empresas. Ya, entonces es un negociado ya, ya se sabe a quién se les va a concesionar y bajo qué condiciones. Son condiciones aquellas personas que realmente sacaron el millón de soles para poder pagar el problema de Walt, o quiénes son. Sería bueno saber a quiénes han concesionado. Eso es muy peligroso, yo creo que eso está muy mal. Afirma que la reversión al estado del proyecto de irrigación es lo más factible, ya que en las últimas décadas no se avanzó en nada, indicando que el requerimiento hecho por los congresistas por Ancash llevaría a un manejo más serio e inversión de parte del gobierno central. No se ha avanzado absolutamente nada. No se sabe cómo se va a llegar con las aguas a Pampa Colorada particularmente. Yo creo que, particularmente mi opinión es de que creo yo que acaba de destruirse el proyecto Chinecas y por consiguiente no hay razón de estar invirtiendo dinero en este proyecto. ¿Pero debería volver al gobierno central como lo están planteando los congresistas? Bueno, aparentemente, porque el gobierno central va a ser más serio que estos señores que son unos sinvergüenzas que quieren negociarlo políticamente. Yo creo que sí. Por supuesto que hay más seriedad. Habrá gente que honesta, que quiera cumplir con sus objetivos y no como estos señores que están regalando terrenos intangibles como son el proyecto Chinecas. Es curioso. Respecto al canon hídrico que debe cobrarse al proyecto Chavimochic en Trujillo por el uso de las aguas del río Santa, dijo que son poses políticas de personajes en campaña y ligados a Waldo Ríos, indicando que debe pasar al Estado para evitarse más invasiones con fines de vivienda. De algunas personas que lógicamente están con Waldo, pero realmente, ¿qué canon hídrico vamos a nosotros cobrar si la Trujillo también, o la Libertad, tiene una vertiente que es la del Tablachaca, que tiene también un buen volumen de agua? Entonces ellos también dirían, bueno, ¿qué parte del agua se están llevando ustedes y qué parte nos llevamos nosotros? O sea, no, eso no está... ¿Cuál es la solución o no hay solución? No, la solución es que pase al gobierno regional y el problema crítico es, ¿quién? Al gobierno central. ¿Quién le va a sacar a esta gente que ya está posicionada y ahí va a haber matanzas, ahí va a haber destrucción? ¿Quiénes van a pagar los platos rotos? ¿A cómo los van a sacar? Finalmente afirmó que las propuestas de Waldo Ríos y Valentín Fernández deben ser desterradas, ya que tienen un trasfondo netamente político. Yo creo que en este caso el señor Waldo, como el apriste ese de Valentín, Valentín Fernández, bueno, pues tenemos que deshacerlo de esa gente de porquería. ¿Pero entenderá? ¿Ah? ¿Entenderá? No, pues es que ellos están en otro plan político. Es el gran problema.